Hoy nos venimos con el jersey blanco y celeste porque ya se vive Qatar 2022 y desde el ciclismo también alentamos a la selección argentina, sí. Así que comenzamos diciendo ¡vamos Argentina! ¡Vamos! Bien, vamos en dirección a Cenillosa, salimos desde Neuquén y estamos pasando por China Muerta. ¡Vamos, vamos, Argentina! Y mostrando este lindísimo cielo azul que cubre esta ruta con este sol radiante, quiero mostrarles también el sol radiante de mi casaca albiceleste. Bueno, la idea es llegar a Cenillosa. Llegamos a Cenillosa y pegamos la vuelta. Así que, ¡vamos! Bueno, les comento como anécdota. Bueno, yo soy mi propio equipo de producción y tuve que volver un tramito porque me había olvidado algo. Mi trípode suele ser la caramañola. Así que me había olvidado la caramañola con agua. A volver a buscarla, señores. Bien. Bueno, seguimos rumbo a Cenillosa. Ya falta cada vez menos. Me pasó algo de nuevo, pero eso lo dejaré para los bloopers finales. ¡Vamos! Aprovechamos de promocionar frutos, productos de la zona. Cerezas, frutillas, muy riquísimas en esta zona, en la zona de Cenillosa. Vamos a ver precios, a ver. A ver, a ver. 600 P. Bien, allá está el puestito. Cereza, frutilla y otras cosas más. Seguimos y ya falta cada vez menos, ¿eh? ¡Vamos! Y cada vez que yo paso por este puesto digo, a parar a la comisaría, a parar a la comisaría, ¡vamos! Y acá vemos otro puestito de frutillas y cerezas de la zona. ¿Qué es lo bueno de todos estos puestos que están a la orilla de la ruta? Que trabajan con pago electrónico, no vamos a mencionarles la empresa. Y bueno, hace un tiempo venía con mucho calor, medio deshidratado, no tenía plata en efectivo, pero bueno, pasé, pagué con el celu, me comí unas riquísimas frutillas y cerezas. Está genial eso, ¿eh? Para los deportistas se los recomiendo. Estamos llegando a la gran urbe de Cenillosa. Nos va adelantando un camión, mostramos, lleva ladrillos, materiales para construir, porque en Argentina se construye, señores. Y alentando a la selección argentina de fútbol, hemos llegado a Cenillosa. Mostramos allá arriba cómo flamea la bandera y pegamos la vuelta. Bueno, me esperan 31 kilómetros de vuelta, así que me voy despidiendo, como siempre mostrando los colores blanco y celeste. Me había olvidado la caramañola que estaba utilizando el trípode en el cartel de Cenillosa. Así que